desde aquí es que retomamos las actividades. Las reformas las impusimos en las urnas. Hoy las estamos imponiendo también en la calle. Bueno, esta es la zona Campito, Palma, Magdalena. Este es el suroriente vivo donde logramos que en un mes rebasáramos en 27.000 votos la primera vuelta a favor del gobierno del cambio. Por eso es que estamos diciendo que desde aquí es que retomamos las actividades, que el Congreso vote la reforma que es el cambio en este país. Merecen los subsidios porque tenemos una crisis económica, los recibos están muy altos, la gente no tiene cómo pagar. Esta vez ya estamos afianzados y esperando que la lucha que viene es una lucha realmente por los grandes cambios laborales, hoy que se celebra el Día Internacional del Trabajo. Hay una diferencia majestuosa, la asistencia es multitudinaria y eso solamente se puede interpretar de una sola manera. El deseo de los colombianos y de las colombianas de decirle sí a las reformas del cambio que lidera hoy el gobierno nacional. Va a tener que acostumbrarse ese país mojigato y tramposo a que el pueblo va a hacer respetar el resultado de las urnas. Y el presidente tiene que acudir a su pueblo, al pueblo que lo eligió. El poder popular no solo está en la calle, sino que va a seguir en la calle. Miren, este primero de mayo es un primero de mayo distinto, es un primero de mayo con donde conmemoramos la clase trabajadora, pero donde esta vez estamos a favor del gobierno popular y del cambio. Sí a las reformas sociales, sí al cambio y sí a un gobierno popular con Gustavo Petro presidente. Este primero de mayo será en medio de una coyuntura favorable al movimiento popular como nunca se había presentado en la historia de Colombia. Los invito que salgamos a las calles. La movilización es la única que garantiza los cambios. Las reformas van porque van. ¡Hasta la victoria! ¡Que ahí va el gobierno del cambio! ¡Aquí va Petro! Firmes con el gobierno Gustavo Petro